Ahora le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada, Laura Sarmoria. Ella es una de las grandes trabajadoras de Red Solidaria Tandil. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida, informadísima. Cecilia te saluda. Hola, ¿qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos y con tu audiencia. Muy bien, ¿no? Gran trabajadora, en realidad somos coordinadores de un montón de voluntarios. ¿Sí? Sin dudas. Sin dudas, bueno, siempre te tenemos como referente, pero sabemos que son muchas las personas que donan un poquito o mucho de su tiempo y todo suma, todo hace bien para ayudar, en este caso, a personas que lo necesitan. Estamos ahora con unas jornadas lindas por este fenómeno de la Niña, pero ya está previsto que en breve se terminan estos días lindos de calorcito y empieza el frío, que de hecho ya la noche baja la temperatura. Es verdad, es verdad. En este momento estamos bendecidos, digamos, por decirlo de alguna manera, con sí, un clima típico, pero sabemos que eso cambia vertiginosamente y tratemos de ponernos un poquito por delante del momento más intenso del frío, a ver si ya podemos ir buscando aquello que nos sobra en el ropero, y si no tenemos por ahí destinar, encontrar 2 metros de tela polar, por ejemplo, si no, claro, una frazada vieja, por ahí podemos colaborar contándolo a algún pariente que sabemos que por ahí tiene cabañas y puede hacer un recambio o está viendo que va a desechar alguna ropa de cama. Bien, vamos a decir que específicamente la campaña es para recolectar frazadas. Exactamente, con el tema del frío estamos pidiendo frazadas, que es lo que más en común tienen todos los pedidos, aparte de alimentos, por supuesto que eso nunca paró. Y bueno, y en ese momento, aparte de los cuadraditos que tejen y se arman en la red, las mantas tan bonitas, necesitamos también acolchados, todo lo que podamos tener bien abrigado. Bien, ¿qué pasa con, no sé, mientras estamos hablando, qué pasa con aquellos abrigos, camperas de abrigos para los chicos, que por ahí los chicos van creciendo y bueno, las podemos dar para otros chicos? Exactamente, también. Nosotros tratamos de enfocar en las frazadas por el tema de los lugares que tenemos de recepción, que no podemos llenarlos de ropa, pero si tienen ropa nos pueden avisar por mensaje privado en la página de Red Solidaria Tandil en Facebook. Y ahí coordinamos para buscarlos. Bien, pero vamos a centralizar, digamos, esta campaña en lo que son las frazadas. Llega el frío y claro, uno algo que uno parece tan sencillo, tan simple como una frazada, hay gente que no la tiene. Exactamente, y muchas veces de esa frazada depende pasar la noche, porque no hay calefacción y a veces hasta no hay cena. Esto claro, tenemos que decir, se tiene que entender que en Tandil eso pasa. Así que son casas donde si llueve también se... no es por, digamos, por generar un cuadro extremo, realmente eso pasa mucho, es en muchas casas que se ve lo mismo, los techos cuando llueve tienen un montón de filtraciones, no hay ningún aislante entre el planchón y el interior de la casa, y se genera todo un clima de humedad y de frío, donde no hay calefacción, no, a lo mejor la leña no llegó o no prende o lo que fuera, y la garrafa está en la cocina, digamos, no hay estufa eléctrica, en fin, esto es muy común, es mucho más común de lo que puedan llegar a pensar. Claro, uno por ahí ve, bueno, no sé, tal familia sí tiene una casita linda de planchones, la tiene acomodadita, pero claro, como vos decís, a lo mejor hay filtraciones, no tienen buena calefacción, no comen bien de noche, y eso cuando uno se va a dormir mal comido o sin comer, sin cenar directamente, eso te repercute, te da frío. Y es así, muchas veces la única solución para enfrentar después de las 6, 7 de la tarde en invierno, o ahora que el otoño nos va dejando ya de caras a un frío que se siente mucho más,
es irse a la cama temprano, meterse y bueno, es la única, y esa frazada pasa a ser protagonista del único momento en el que más se necesita la contención, que todos pensemos en que esa ayuda es mucho más importante de lo que podemos llegar a evaluar. Ustedes, Laura, vamos a recordar que estamos dialogando con Laura Sarmoria de Red Solidaria Tandil. ¿Ustedes ya tienen una planilla con las familias a las que ayudan o van haciendo, no sé, relevamientos o la gente les pide a través de la página? ¿Cómo se manejan en esto? A través de la página recibimos los pedidos y por una cuestión de tener los datos rápidamente y no tener que pedírselos a las personas todo el tiempo, tenemos las fichas, la planilla hecha, la misma computadora donde por barrios los nombres de las personas con todos sus datos los fuimos teniendo, porque son además familias que a lo mejor hace más de 2 o 3 años que llega el invierno y están en el mismo problema de volver a necesitar frazadas y colchones. Justamente por eso que contábamos que al tener filtraciones en las viviendas todo se percude, por supuesto que no hay un lavarropas automático que va a mantener esos tejidos en condiciones, claro. La ropa no se seca y está en malas condiciones, bueno, y se termina percudiendo de un modo que es inusable. Claro, porque por ahí hay gente que dice, ¿cómo? Ya le dieron el año pasado, este año otra vez, pero a veces si se mojan, ya esas frazadas quedan con humedad y la verdad que no está bueno eso tampoco. Y sí, tenemos que entender que son ambientes muy chiquitos, donde hay muchos niños, donde los niños saltan, están todo el día arriba de la cama, en fin, hay animales. Esto es difícil, muy difícil, realmente son lugares donde todo dura poco. Bien, y ustedes son ya tienen una logística para ir a llevarlas. ¿Cómo hacen la distribución? Bueno, la red es eso, es un montón de voluntades que se juntan para entretejerse y poder lograr tener algo y que llegue a quien lo necesita. Eso es gracias a los que donan, que forman parte, tan así como aquellos voluntarios que son los que entregan por sus vehículos. En un grupo de WhatsApp nos comunicamos, son muchos. Ahora en pandemia son menos, por eso está bueno que quien se quiera sumar eventualmente con un viajecito de poder ir a buscar algo y llevarlo a la casa de alguien que lo necesita, suma muchísimo. Y así es como nos manejamos, con toda esa cantidad de voluntarios que nos ponen el hombro, se arriesgan y por esto del aislamiento y todo, le ponen el cuerpo como de lugar, porque la verdad que si no, no había forma de hacer que las cosas lleguen, ¿no? Claro, sin dudas. Ustedes en esta recorrida y que tienen, bueno, palmo a palmo van viviendo la situación de aquellos que más lo necesitan, ¿qué es lo que ven? ¿Se ve más pobreza? ¿Ven gente en situación de calle en la ciudad de Tandil? ¿Qué es lo que visualizan? Nosotros, en general, la mayoría de las familias que nos llaman y que podemos llegar a acompañar es gente que ha tenido y tiene empleos no formales. Entonces, de alguna manera, se ven muy afectados, son los primeros que se ven muy afectados a esta caída económica y obviamente que necesitan más de una ayuda. Red Solidaria por un lado, será el municipio por otro y por otro a lo mejor algún comedor, algún iglesia que les va teniendo una mano y van así a los tirones pudiendo sobrellevar el día a día. Claro. Nosotros vemos que aumenta la demanda por todo esto y de alguna manera muchas personas, el año pasado a esta altura, por ejemplo, muchas personas que nunca habían tenido que verse en la situación tan angustiante de tener que pedir ayuda así públicamente, lo han hecho por esa desesperación de estar acorralados en situaciones, claro, que jamás habían pensado que iban a, sí, afrontar. Claro, mucho tiempo sin trabajar. Recordemos que sí, la mayoría de las actividades estaban no permitidas
y bueno, mucha gente que sin espalda, viviendo en el día a día, que no pudo soportar tantos meses de cuarentena y bueno, se vio, como vos decías, obligada y con vergüenza muchas veces a pedir ayuda. Y sí, porque es una situación en la que jamás pensó que iba a estar, y de pronto no poder pagar un alquiler y no tener dónde ir a vivir, no sería alquileres, lugares, claro, trabajo, cosas que nosotros no podemos estar, claro, claro, habilitados para articular, y bueno, y de alguna manera teníamos que derivar a cuánta asociación. Sí, sí, a los organismos que claro, corresponden. Claro. Laura, ya para ir finalizando, contanos dónde pueden acercar las frazadas para colaborar, o comunicarse con las redes, ¿cómo pueden hacer? Bueno, ya les comentaba, por Facebook, siempre por mensaje privado, en la página de Red Solidaria Tandil, es la vía por excelencia, digamos, que en el caso de que no lo puedan acercar, solamente las frazadas, no la ropa. Tenemos dos lugares que dos voluntarios de la red ofrecen en sus comercios, que quedan en lugares bastante céntricos. Uno es la esquina de Chacabuco y Belgrano, el kiosco Poliduro de la esquina, y el otro es Ferretería Belgrano, en Belgrano y 11 de septiembre. Bien. Laura, te agradecemos muchísimo este paso por aquí, por la radio del Canal del Eco, y ojalá se junten muchas frazadas para llevar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias por todo lo que haces en tu nombre a toda la gente que te colabora. Gracias, yo agradezco mucho al grupo que colabora, sobre todo a Laura Nocey, que siempre está siendo el pilar de toda la organización. Por supuesto. Y tiene todas estas cosas. Y un abrazo a toda la audiencia y a vos, Ceci. Muchas gracias. Laura Sarmoria, de Red Solidaria Tandil.